Andrea Serna suele contarle a los seguidores del desafío acerca de las incidencias de la competencia y de todas las cosas que pasan durante las pruebas detrás de cámaras, pues la conductora del programa del canal Caracol explicó hace varios días cómo fue que nació el formato actual del concurso en medio de los temas en los que comparte algunos secretos. Fue así como luego de que aclaró cómo se manejan los libretos del reality, reveló las razones por las que se permite que los competidores puedan tomar bebidas alcohólicas a pesar de que pasen hambre. La Vallecaucana respondió a dudas de su cuenta personal de Instagram, donde tiene más de 3,6 millones de seguidores, y allí le preguntaron por qué los participantes que no tienen comida sí pueden ingerir vino en el desafío. Esta pregunta está muy curiosa. ¿Por qué? Porque una cosa es el desafío de sentencia y hambre y otra es el desafío de sentencia y bienestar. Entonces, si no han perdido sentencia y bienestar, pues ahí tienen un bar a su disposición, indicó. La competencia tiene varias pruebas en las que los equipos acceden a beneficios de acuerdo a los resultados que obtengan, por lo que la explicación de Serna permite entender que el vino no está incluido entre los alimentos que les restringen al perder en el denominado desafío de sentencia y hambre. Bueno, esas fueron algunas de las cositas que confesó Andrea Serna para alumnos que tienen dudas acerca del programa.